aurrera. Bueno, agunon, eta eskerrik asko tortzearen. Ikasturte hasi berri honetan, Podemosek argitasunez frugatu dau zertarako sartu ginen politikara eta zein den gure konpromisoa herritarrekin. Bere arasoak konpontzea duintasuna, berdintasuna eta aukera berdinak guztiontzat defendatuz. Euskal gizartearen arasoak konpontzeko. Como decía, en este nuevo curso político que se, que se inicia, Podemos ha demostrado con claridad y está demostrando con claridad para qué entró en política y por qué entramos en política. Para mejorar los problemas de la ciudadanía, para estar a su servicio, para trabajar en favor de la dignidad, de la igualdad y de la igualdad de oportunidades para todas y to todas las personas. En el caso de Podemos Euskadi, para resolver los problemas de la ciudadanía vasca. Sarri en Chundu, Sinesco a Sala, Baña, Borondate Arequín e Iñalda. Está tu gobierno Arequín, Lord Tutaco Acordioec, Gender en Bisichak, o y Salan Autónomo enak, Emakume ENAC, ENAC, Ta Familia Beste a Decía que muchas veces hemos escuchado a lo largo de estos años que era imposible, que no se podía hacer, pero hemos demostrado que con voluntad sí que se podía. hemos conseguido en el Estado un acuerdo con el Gobierno que es bueno para la gente y cuyas medidas acordadas mejorarán la vida de la gente, la vida de las personas autónomas, de los y de las autónomas, la vida de las mujeres, la vida de los pensionistas y de las familias en general. Euskadi rentzat, aspin behar da, akordio oso hona da. Reita rongan, pentsatuz, ez porlanesko agendan edota alderdi baten interesetan. Besa eta autonomoen kota jaitzi, eskuntzako murrizketak eten, pentsiñoak kontsumo presioen indizearekin eguneratzea eta etxabitzari buruzko maibat irekitzea gobernuarekin. Jendearen txat negoziatu dugu eta aurre kontuak ere jendearen txat negoziatuko ditugu. Argi geratzen dira zeintzuk diren gure lehentasunak. Gazteen bizitza prekarioak, langileen lan baldintzak, autonomoen zailtasunak, familien egora ekonomikoa Langabe si pertsonak, auda, erritarrak. Decía que es un buen acuerdo para Euskadi, pensado o pensando en la ciudadanía y no en la agenda del cemento o en los intereses concretos de un partido político. La bajada en la cuota del IVA de los autónomos, la, el final de los recortes en educación, la, eh, lo que respecta a las, a las pensiones, a la regularización de las pensiones con respecto al IPC. El fin de esos recortes. Hemos abierto también una mesa de, de diálogo sobre el importante problema de la vivienda, problema que se enfrenta especialmente la gente joven, la juventud vasca. Hemos negociado para la gente, para la ciudadanía y también intentaremos hacer lo posible, a lo que me refiero a las negociaciones con el Gobierno de Sánchez en lo que se toca a los presupuestos generales del Estado. Creo que han quedado claras cuáles son nuestras prioridades también en Euskadi, es decir, eh, resolver los problemas de la juventud precaria, resolver los problemas de los y las trabajadoras precarias en el ámbito laboral, las dificultades que tienen los autónomos para hacer frente a sus cuotas, la situación socioeconómica de muchas familias que no pueden llegar a final de mes o que tienen problemas. económicos al principio de este curso que acaba de empezar, las personas en paro, es decir, la ciudadanía en general. Argi dago, beste politika bat eindaitekela, politika geiengoaren zerbitzuan eta politika hori garatzeko Podemosen efektua gakoa izan da. Está claro que otra politika es posible, una politika al servicio de la mayoría y para poder desarrollar esta politika, implementar estas medidas, el efecto de Podemos ha sido evidente. Eta estatua, estatua markatu posible izan bada, naiz eta oraindik asko egon aldatzeke, zer gertatzen da Euskadin. Zer gertatzen da Eskerrek, eskerreko balio gehiengo politiko horrekin. Zoritzarrez eskerreko beste alderdiek bere menpekotasuna edo irrelevantzia onartu dituztela. EAJren ez es, esku utzi dituztelako politika garatzeko tresna guztiak. Batzuk bizirik irauteko eta bestek herenkuntza nazionala lehenesteko eraintzuko sozialaren gainetik. Decía que si este acuerdo ha sido posible en el estado aunque todavía, evidentemente, queden eh, muchas medidas por negociar y mucho por cambiar y mejorar, ¿qué es lo que ocurre en Euskadi, que estamos viendo a nivel político en Euskadi en este inicio del curso político? ¿Qué ocurre con esa virtual mayoría de izquierdas que existe en Euskadi? Pues, por desgracia, vemos que el resto de fuerzas políticas del arco de la izquierda han aceptado, por un lado, o bien su irrelevancia o bien su subordinación. dejando en manos del PNV todas las herramientas para desarrollar modelo socioeconómico y las políticas sociales. Algunos, algunas para sobrevivir y otros porque prefieren priorizar la construcción nacional frente a la construcción social. Panorama honen aurrean zer egingo du Podemos alduguk. Esan bezala, eh, erritarren eh, zerbitzuan egon, bere beharrak eta eskubideak defendatuz. Egun arte egin dugun bezala. Urrengo aurrekontutan, urrengo euskadiko aurrekontuetan, ikusiko dugu zentzuk diren alderdi bakoitzaren proposamenak eta zehazki eredu sozioekonomikoak. Guk argi esaten dugu. Euskal Eskerrak ezin ditu eaj aurrekontuak onartu. Ez badago aldaketa sakon bat. Hau da, aurrekontuek ez badituzte herritarren beharrak eta arasoak konpontzen, elkarrekin podemosek ez ditu babestuko. Dezia, ke, keara... En este panorama, Podemos Euskadi, pues como acabo de decir y como hemos dicho más de una ocasión, estar al servicio de la ciudadanía vasca para resolver sus problemas y sus necesidades, tal y como hemos hecho a día de hoy en todas las instituciones en las que estamos presentes y también defendiendo y acompañando a la ciudadanía vasca en la calle en sus reivindicaciones. Veremos en los próximos presupuestos de Euskadi cuál es cuáles son las propuestas y, al fin y al cabo, el modelo socioeconómico que defienden el resto de los partidos. Nosotros tenemos una cosa muy clara y es que la izquierda vasca no puede aceptar unos presupuestos del PNV, unos presupuestos del actual gobierno vasco, si no hay un giro profundo, un giro de 180 grados. Es decir, si esos presupuestos no se ponen al servicio de las necesidades sociales y para resolver los problemas de la ciudadanía. el Podemos ya adelantamos que no apoyará esos presupuestos. Beste gai bat, aditu batzordearen inguruan, komentatu nahi nuke zerbait. Oso degarrea de iruditza zaigu, lau gizon eta emakume bakarra egotea aditu batzordean. Emakume bakarra, elkarrekin Podemosek proposutakoa. Ostiralean alderdi guztiekin, arrematen jarri ginen gure proposamena elarazteko. Eta ez dugu Eran chunijaso. Bat, -eres. decía que otra cuestión de la que me quería ocupar y que quería comentar es la, el grupo de expertos que, como sabéis, el viernes eh, fueron nombrados a propuestas de los distintos partidos. Se hizo esa propuesta. Nos ha parecido muy llamativo que esta comisión de personas expertas esté compuesta por cuatro hombres y una sola mujer, a propuesta, por cierto, del de Carrequín Podemos. El viernes registramos en. La, en el grupo de trabajo de la ponencia un escrito y nos pusimos en contacto con el resto de partidos porque en esa propuesta proponíamos una solución para que esa, ese grupo de trabajo de personas expertas sea paritario. No hemos recibido del resto de partidos políticos, políticos ninguna respuesta. Osoko eskagarri bezain la estatutuko duen lochagarria iruitsen Pasade martzoaren sortzian emakumek osen eta argi esan zuten ezin ditugula onartu emakumeen kontrako politikak, erasoak, menpekotasuna eta bazterketa. Batxorde honetan emakumeen ahotza, lana eta ekarpenak presente, egon behar dira, beharrezkoak baitira. Guk, guk gure konpromisoa bete dugu, gainera. Estatuko berria feminista izan behar duela uste dugulako. ...beste alderdei, berriro ere, ausnar gumbi, eta proposamena... ...lusatzen diego, compondu Es igual de preocupante que grave... ...que en esa comisión que será la encargada de escribir... ...o hacer una propuesta de estatuto de autonomía... ...de articulado de, una, de un texto que consideramos cuasi constitucional... ...no esté garantizada la eh, paridad de mujeres y hombres. Es vergonzoso. El pasado 8 de marzo las mujeres dijeron alto y claro que no van a aceptar más nunca más que eh, no se cuente con ellas, no van a aceptar nunca más que se les siga atacando y que se les excluya de los ámbitos de decisión política ni ninguna sumisión. En esta comisión de personas expertas la voz, el trabajo y las contribuciones de las mujeres tienen que estar... Presentes, porque son absolutamente necesarias. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso y, además, lo hemos cumplido porque pensamos que el nuevo estatuto tiene que ser feminista. En ese sentido, de nuevo, invitamos al resto de partidos a hacer una reflexión y a discutir sobre la propuesta que les hicimos llegar el viernes para garantizar la paridad en, esta, en este grupo de personas expertas. larun batean bertan, berdintasunan eldeko kompromisua berak, ondarri bira, eraman gintuen, alarde parekidea defendatzera. Aurten gertatutakoa oso larria eta keskagarria izan da. Eta uste dugu Euskal erakunden obligazioa dela hori saiestea. Emacume en escubide es, eta gotere publicoek, oriek, bermatu behar leku eta eguera Decía que ese compromiso feminista de Podemos nos llevó el sábado pasado a apoyar el alarde paritario Mañeja y en Ondarribia. Nos parece que lo ocurrido este año ha sido muy grave, supone un retroceso. Eh, al respecto de otros años y es muy preocupante y que es obligación de las instituciones vascas, de todas y cada una de las instituciones vascas, garantizar que los derechos de todas las mujeres se cumplen en todos los lugares y en todas las circunstancias. Y de la misma forma que pedimos compromisos y acciones concretas a los partidos para resolver la falta de paridad, como decía, del grupo de personas expertas encargadas de la redacción del Estatuto. Pedimos también que se vaya más allá de los gestos y de las declaraciones bien intencionadas, tanto porque tanto en Ondarribia como en esa redacción del Estatuto de Autonomía hace falta algo más que gestos y declaraciones bien intencionadas. de esa propuesta que nos traslade el gobierno vasco eh, ¿por qué es más fácil negociar un presupuesto en Madrid con el Partido Socialista que negociarlo con un gobierno vasco en el que también está el, el Partido Socialista? Y mm, por desarrollar pues, un poco además, la misma idea que se ha apuntado hacia un giro de 180 grados eh, ¿cuáles serían las demandas concretas de, que haremos en esa presentación de la para al menos tener la predisposición Vale, por un lado decir claro, ¿por qué en el, con el gobierno de Sánchez? sí, no, y aquí aquí no. Hombre, por un lado porque nosotros vemos que el papel que tiene el Partido Socialista de Euskadi en el gobierno es eh, nulo. No se ve ninguna influencia en cuanto a políticas sociales, no se ve ningún eh, toque de izquierdas o progresista en ese, en ese, en ese gobierno, y la prueba son los presupuestos, los presupuestos anteriores, es decir, lo que se ha acordado en el estado con el gobierno de Sánchez son medidas, algunas acordadas y otras que están en una, gerda, en una agenda, perdón de negociación para... En torno a cinco mesas que están constituidas a lo largo de los próximos meses y es una agenda que nosotros consideramos eh, progresista porque viene a resolver problemas de la ciudadanía, problemas que la mayoría social viene planteando, como son, por ejemplo, las pensiones, las cuotas de los autónomos, el hecho de que eh, haya presupuestos para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres. Estas mismas demandas o estos mismos compromisos, por un lado, y demandas que hemos planteado en el ámbito, por ejemplo, de la de resolver los problemas que tienen en general la ciudadanía, pero especialmente la, la gente joven en, en Euskadi y también en el, en el resto del, la, del Estado para poder acceder a una vivienda, son las prioridades que deberían estar o que deberían aparecer en un proyecto de presupuestos. Vistos los presupuestos eh, anteriores que fueron aprobados por el gobierno, por ese gobierno formado por el PNV y por un PSE desaparecido con el apoyo del Partido Popular, pues hombre, no somos optimistas, obviamente habrá que esperar a que el gobierno presente nos presente esos presupuestos para ver si van por el mismo camino que fueron por los anteriores o hay algún cambio que nosotros podamos detectar como interesante, pero ese cambio, como he dicho antes, tendría que ser un cambio de 180 grados, es decir, priorizar los problemas que tiene la ciudadanía. Hoy se inicia el curso político perdón, el curso eh, universitario, la semana pasada, el viernes pasado, empezaron los, los escolares las clases. Eh, se ha acordado con el con el Gobierno de Sánchez el fin de los recortes en la, en la educación. Sería interesante que también en los presupuestos vascos, y pongo solo el ejemplo de la, de la educación, se acabara base con ese acumulado de los recortes de estos últimos años que hacen que los presupuestos del año pasado, pese a que se dijera que habían subido con respecto a los del año anterior, sigan acumulando. Eh, a los de antes de la crisis, un déficit de más de 100 millones de euros. Es decir, acabar con los recortes en educación, desde luego, acabar con los recortes y con las malas prácticas en la sanidad, me refiero a la OPD Osakidecha hacer una apuesta por las políticas activas de empleo, hacer una apuesta por resolver los problemas que tiene eh, la juventud vasca para acceder a una vivienda, a un parque de viviendas en alquiler, es decir, eh, datos recientes nos dicen que Euskadi está a la cabeza en el precio de la vivienda, tanto de la vivienda... Eh, para compra como la vivienda en alquiler. El Gobierno no está dando ninguna respuesta. No es de recibo que personas que trabajan con sueldos de 500, 600 euros encadenando contratos precarios tengan que hacer frente a alquileres, a la media del alquiler en Euskadi, que está entre los 800 y los 1.000 euros. Sí nos gustaría encontrar ese tipo de, de medidas, pero, bueno, por lo visto hasta ahora, eh, los presupuestos anteriores, como decía, no las ha habido y, por tanto, si no nos las encontramos, no podremos apoyar unos presupuestos que no sean. Además, unos presupuestos eh, que nosotros consideramos… Izquierdos. Y, además, reitero lo dicho anteriormente, pensamos que la, la izquierda vasca, la izquierda política vasca, no podría apoyar esos, esos presupuestos si no hay un giro de 180 grados que lleven a resolver eh, los problemas de, eh, de la ciudadanía vasca. Y De, bueno, de su papel político, su relevancia política, también actual como diputado claro. del Congreso, ¿qué esperáis de liderazgo de Nicolás Legarda en, eh, en ese grupo de trabajo de juristas? Bueno, habrá que ver si ese liderazgo se da o no se da. Lo que nos llama la atención es que esa, eh, ese grupo de personas expertas, al margen de la cuestión de la paridad que ya he comentado, eh, esté compuesta por bueno, pues, eh, cuatro personas con un perfil académico más o menos podríamos hablar de cada uno de ellos, pero pensamos que tampoco es lo conveniente, y un, y un político en activo. Eso es bastante, bastante llamativo, eh, y no sabemos exactamente cuáles son las intenciones del PNV, pero desde luego sí. La voluntad o la, la encomienda que, como sabéis se decide este miércoles en la última reunión del Grupo de trabajo de la ponencia de autogobierno en el, en el Parlamento, la encomienda a ese grupo de personas expertas es redactar un, un articulado o así lo, o así lo fuera la presencia de una persona que es un político inactivo pues nos llama bastante, bastante la atención ¿no? llama bastante la atención en ese sentido bueno pues como el PNV en las últimas semanas viene eh, hablando a varias voces y quizá este nombramiento responda a, esa, a ese problema que parece tener el el PNV con respecto a por dónde ir en autogobierno después de haber firmado eh, tanto el preámbulo como el título preliminar en solitario con, con Bildu. Bien. Qué riesgo.